nos íbamos a quedar en casa, pero decidimos ir a ver la pelea. A Shrinker. ¿Y quién pelea? Gregor. I didn't even know that. We're gonna go see that. Y otra vez regresando. Future hashtag Pokey. Shrinker. Y Nube Hotel. Garlic French fries for the win. Let's see if you can figure it out. Let's see. Say if you can figure it out. What kind of accent was that? Tienen aquí unos juegos. So tienen aquí unos juegos, pero la verdad no les entiendo. Tienes que como que quitar el hilo del de este. I'ma just Google it and cheat. Everybody's climbing, trying to get. So I just met a really cool girl today. We're gonna be up on my YouTube channel. We're both Leo. We're both Leo. We're about to connect on some fire. You know, she already wears Glossier perfume, so like I'm obsessed. We're gonna get along just fine. I feel it. Yeah. Show. Life is money. And you're back at hashtag, gonna get a poke bowl. Hi sir, I would like a vegan poke bowl, please. Vegan poke bowl. And you're just a hoe. Don't take it personal. I'm talking about me too. What? Según, oh, look at my hair. Según íbamos a ir a tomarnos un café después de hashtag Poki. ¿Cómo se llama ese lugar? Holística. Ahí es donde íbamos a ir después. Nos agarró un sueño y así de nos quedamos en la casa y tomando agüita, peinadita bien bonita. Ha estado lloviendo todo el día, eso es como que rico como quedarte en tu casa, ¿no? Me voy a subir arriba al rooftop. Tienen que ver el sunset de ahorita. It is insane. Voy a correr acá arriba que se vaya el sol. El tiempo como de estar en el momento, estar en el presente, y es algo que siento que me pasa mucho a mí en lo personal, o sea, si a ustedes, pero a mí en lo personal, como que no me enfoco mucho en el ahorita, en el presente, como que siempre estamos planeando o estoy planeando como el futuro, que tengo que hacer mañana, hacer mi checklist y bla bla bla, como que siempre viviendo o en el futuro o en el pasado pensando qué pasó ayer o estresándonos de lo que pasó ayer, como que siempre andamos en el ayer o en el futuro, como que yo siempre, como que yo nunca me enfoco mucho en el ahorita. Ahorita que subí, dije, wow, o sea, estoy viviendo en el paraíso, y a veces I take it for granted, you know? Poder vivir en un lugar turístico donde gente de toda parte del mundo viene a Tulum
a pasarse unas vacaciones y es como el número uno most Instagrammable ahorita en el mundo. Y vivo aquí y es como que no te das cuenta porque siempre estás tan ocupada, pero como que me pego y digo, wow, o sea, qué chingón vivir aquí, literalmente en medio de la jungla, de la selva. Ver el cielo así en tu casa es como que está muy chingón, la verdad, muy muy chingón. Como que voy a tratar de estar más en el presente, en el ahorita, y venir aquí arriba más y, no sé, tomarme un té o algo en las mañanas, pero hacer algo para disfrutar outside, you know, que a veces me cuesta. So, gracias por ver el sunset conmigo. Bye. Ahorita ya me voy a poner en mi computadora a ver unos videos. Ya prendí unas velas. El cuarto más o menos ahí va. Todavía quiero poner unas plantitas por acá. But it's nice and cozy, so I'm feeling it. I'm talking about my knees.